Gerardo Morán, ¿de dónde le nace esa pasión por la música? ¿Viene de un lugar, un recinto tan pequeñito de la provincia de Bolívar? ¿Qué lo motivó? Bueno, yo soy oriundo de la provincia de Bolívar, del recinto San Pablo de Pita, un pueblito muy pequeño que pertenece al cantón Calumá. ¿Por qué nace el gusto por la música desde muy niño? Porque vengo rodeado de músicos, mis padres, mis tíos, mis hermanos mayores. Siempre pues vi el ejemplo de ellos, el tocar guitarra, el cantar. Y por ello es que desde que tengo uso de razón, inició el gusto por la música y sobre todo por la música nacional, porque yo a ellos escuchaba cantar e interpretar música nacional. Ya, ¿pero ellos también son profesionales o aficionados a la música? Mi padre, mi madre, mis abuelos, todos aficionados a la música. Mis hermanos, aficionados a la música. Mis tíos, aficionados. Luego, mis hermanos mayores, Efraín y Edgar, y mi hermana Laura, que ella sí está con vida, porque Edgar y Efraín, lamentablemente, ya no están con nosotros, fallecieron. Pero ellos sí se dedicaron ya a algo profesional. Pero luego mi hermano luchó, mi hermano Edgar, mucho porque su último hermano, que yo soy el 5 de 7, pues salga adelante, y él fue la persona que me motivó para festivales, para concursos, incluso para grabar mi primer disco. Los artistas andan de un lugar a otro, viajan a un sitio, viajan a otro, a veces hasta lugares que ni siquiera saben a dónde van. ¿Te has visto en peligro alguna vez, Gerardo? Bueno, la parte linda de la música es que me permite viajar mucho, me gusta viajar. Primero conocer mi Ecuador, ir a diferentes lugares del mundo y disfrutar de la gastronomía que uno pues puede gozar cuando viaja. Pero lamentablemente también hay esa parte que es que uno corre peligro. He estado en 2 accidentes de tránsito en los que me he escapado en perder la vida. He estado pues en uno de los 2 accidentes un poco bastante bien golpeado. También a veces cuando uno sale de madrugada, pues he tenido por ahí un par de percances, de atracos, de asaltos, que lamentablemente... ¿Aquí en el país? Aquí en el Ecuador. Fuera del país, no. Gracias a Dios, nunca. En el país he tenido este tipo de situaciones que, gracias a Dios, con la bendición de Dios, porque yo siempre salgo pidiéndole a Él, pues hemos podido evadir, hemos podido salir avantes y estar aquí para poder conversar y testimoniar lo que les digo en este momento. ¿Y de esos accidentes te dejó alguna secuela? Gracias a Dios no, porque sí me golpeé la cabeza, pero yo ya nací así. Son 35 años de carrera artística, ¿no? Son 35 años a nivel profesional. A nivel profesional. ¿Qué significa estos 35 años? ¿Cómo han sido en tu vida? Pues agradecido de Dios porque me ha permitido hacer de la música, que es lo que me encanta hacer, mi trabajo, mi sustento, el poder mantener a mi familia, el poder dar trabajo también, el poder viajar mucho y pues una forma de responsabilidad también, porque hay mucha gente que a uno lo ve como ejemplo a seguir y también como representante de Ecuador en varios lugares que he tenido la suerte de estar. Es una gran responsabilidad, pero alegre, contento, porque puedo decir que he alegrado a través de mi música a muchísima gente, sobre todo en momentos críticos que todos los seres humanos tenemos.